Hoy este acto del grupo Atisa. Atisa tenía muchas cosas que celebrar, sus 30 años de existencia, 20 años del BAE y estos primeros premios que nacen con vocación de permanencia, que vienen para quedarse y en los que se quiere premiar el esfuerzo de las personas, el esfuerzo de los empresarios y de los trabajadores. Yo creo que aquí los mensajes que nos han llegado, tanto a través de los premiados como de los socios de Atisa, es que todo se consigue con ilusión, con esfuerzo y con trabajo. Yo creo que ha sido un poco para mí la gran lección que traigo también de esta velada de hoy. Bueno, pues mira, el acto este para mí supone una satisfacción enorme, primero por el acto en sí, en la celebración de los 30 años, el trabajo que conlleva estos 30 años, la ilusión de seguir creando, de seguir pensando en un futuro y luego pensar de dónde empezamos, pues estamos muy poquitos, con muy poquitos medios y dónde hemos podido llegar. Y luego tener gente que en una convocatoria así pues ha podido o ha acudido y nos ha acompañado. Entonces es una satisfacción. Lo que estoy es encantada por mi trabajo, por el trabajo de mi empresa y por el acto que haya venido tanta gente. Muchas gracias. Pues bueno, tan hacer a ti, lo que puedo decir es que realmente han demostrado, en el tiempo que llevo trabajando con ellos, que es confianza lo que ellos venden. No venden una gestión, venden un producto que es estar junto contigo en la empresa. Entonces te ayuda, realmente te ayuda. Luego no es un servicio outsourcing que digas, es una pérdida de gestión, externalizo parte, todo, nada. Te da igual, porque al final tienes a tu lado pues una empresa pues, que realmente se interesa porque tu negocio funciona. Mi relación con Atisa tiene que ver con una invitación que me hicieron muy amablemente para presentar mi libro ahí en su empresa. Desde ahí hemos establecido una buena amistad. Y hoy he tenido el honor de presentar los premios que ellos tan gentilmente han organizado. Es increíble la cantidad de amigos, de personas que han venido un jueves por la tarde aquí a Atisa a participar en este evento, en esta sesión más de networking entre amigos. Y la verdad es que estoy encantado de haber podido formar parte del jurado, haber sido el secretario del jurado y haber podido colaborar con Atisa. Y espero que no sea la última vez y que sean muchos años los que podamos disfrutar de su compañía.